buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo que hemos recibido en nuestra redacción. Lady Mari, como siempre, un placer. Gracias, Agdiel. Las buenas noches para ti, por supuesto, también para todos los que nos siguen. Con los titulares, ya comenzamos. Intercambia Díaz-Canel con líderes comunitarios de La Habana. Convoca Foro de Sao Paulo al encuentro virtual Fidel, un hombre de ciencia con visión de futuro. Lamentan el fallecimiento de 73 personas en Argelia tras incendios en el norte del país. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió con líderes comunitarios de La Habana. Le acompañaron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, otros altos dirigentes del partido y el gobierno, representantes de organizaciones de masas y las máximas autoridades de la capital. Hemos aprendido mucho en este encuentro, aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un intercambio este jueves con líderes comunitarios de la capital, que tuvo lugar en la Sala Polivalente Jesús Montaner Oropesa del Consejo Popular San Isidro en La Habana Vieja. Durante más de 3 horas, representantes de disímiles proyectos de desarrollo local presentaron con humildad pero con orgullo los propósitos y resultados de sus iniciativas y su repercusión en la comunidad. Este es un proyecto de construcción y producción de materiales de la construcción. Estamos preparando para ser los primeros productores en el continente americano del polímero que sustituye la cabilla de acero. Un polímero a base de fibra de vidrio y resinas. Ese polímero solamente se está produciendo actualmente en 5 países de Europa del primer mundo. Nosotros hemos utilizado mucho la cultura social comunitaria para desde embellecer al barrio hasta crear fuentes de empleo para las personas allí, o sea, en la propia comunidad. Es un proyecto que hemos sostenido con los propios esfuerzos de los artistas. Más allá de los logros, en el encuentro se expusieron también los problemas que hoy dificultan el trabajo comunitario. Hay que seguir trabajando en la calidad de las estrategias de desarrollo local, sobre todo identificando los temas sociales, los temas humanos. Hay que seguir perfeccionando el tema de la permisología, sobre todo en los tiempos. O sea, empezar un proyecto de desarrollo local, los permisos que lleva la planificación física de la vivienda, eso hay que agilizarlo un poco más de manera que el proyecto no pierda ni un minuto por esa situación y rápido esté dándole servicio al pueblo. Tenemos que desprejuiciarnos más de la relación entre lo estatal, el gobierno y la forma no estatal. Para mí también tenemos que seguir trabajando, por lo menos desde mi experiencia, el vínculo de los proyectos de desarrollo social con las organizaciones políticas de masa que tenemos ahí. Y de manera ya empresarial, tal vez habría que seguir repensando, primer secretario, el tema de la flexibilidad también de los sistemas tributarios. Se llamó a involucrar más a las autoridades institucionales en los proyectos comunitarios, a buscar soluciones para el encadenamiento productivo a partir del municipio y la provincia, y a que las redes sociales se conviertan en el espejo de lo que hoy se realiza en materia de desarrollo local. Los participantes coincidieron en que la pandemia de COVID-19 ha motivado también un cambio en la estrategia de trabajo de todos los proyectos comunitarios. La pandemia ha impuesto un cambio para la gestión cultural, como mismo para el emprendimiento, de readaptarse, de buscar estrategias de salvamento que han demostrado además ser muy provechosas y que pueden mantenerse en una nueva normalidad, como los canales de venta online, como los servicios de mensajería, como el acceso a las redes sociales para la promoción y la comercialización. Con gran emoción se escucharon las palabras de Yoandra Velázquez Nápoles, presidenta del Consejo Popular La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, ese barrio donde intentaron generar odio y violencia y que hoy nuevamente ratifica su respaldo a la revolución. Somos un barrio humilde, pero revolucionario, donde siempre hemos dado el paso al frente en lo que sea necesario. Y estamos contentos por esas calles que hoy nos están brindando, esas aceras, todo un cambio, ha transformado el barrio. Y vamos a llegar y vamos a seguir llegando a cada barrio, a cada del municipio completo, poco a poco.
Ariadna Díaz, secretaria general de la UJC en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, abordó el quehacer de los jóvenes que hoy contribuyen a la reanimación de los barrios sabaneros. Tenemos que lograr materializar y buscar soluciones reales a los problemas que estas familias están teniendo. No se pueden quedar simplemente en planillas de los trabajadores sociales donde estén ratificadas las vulnerabilidades, las condiciones de las propiedades en las que se encuentran, las insuficiencias monetarias o salariales, las familias que están disfuncionales. No se puede quedar simplemente en papeles. Estamos en estos momentos en un combate día a día donde es necesario que la gente vea las soluciones. Precisamente sobre la vinculación de los organismos de la Administración Central del Estado con el trabajo en las comunidades más desfavorecidas, el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, consideró que es una experiencia digna de replicar en otras provincias. Debe ser algo que quede para el futuro, como expresión de unidad para tiempos difíciles. ¿Cómo se puede salir adelante un pueblo? ¿Cómo se puede sacar adelante un barrio? ¿Cómo se puede sacar adelante una comunidad en ejercicio de unidad? El presidente Miguel Díaz-Canel reiteró que no se trata de llegar a intervenir en la comunidad. Nosotros vamos a apoyar a la comunidad, pero partiendo de diagnósticos, como ustedes han expresado, donde la comunidad es la que tiene que participar dándonos los elementos del diagnóstico. ¿Cuáles son las aspiraciones de la comunidad? ¿Cuáles son las motivaciones de la comunidad? ¿Cuáles son las potencialidades de la comunidad? ¿Cuáles son las incomprensiones, las insatisfacciones que tiene esa comunidad? Y a partir de ese diagnóstico, que tiene que ser participativo, entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a concebir las estrategias de desarrollo de manera integral, como aquí se ha explicado? El mandatario resaltó los valores que caracterizan al trabajo comunitario, como el altruismo, la entrega y el esfuerzo propio. Llamó a sumar todos los actores posibles a estos proyectos y a buscar respuestas a los problemas que hoy enfrentan en las investigaciones científicas. Insistió en tener siempre en cuenta los elementos de la cultura comunitaria. Hay que saber aprovechar el talento que existe en las comunidades. En las comunidades tenemos profesionales, fuerza de trabajo calificada, personas inteligentes, creativas, dispuestas, personas originales. Entonces, todo ese talento hay que saberlo potenciar y hay que saberlo aprovechar. Por lo tanto, esto responde a otro concepto. Los proyectos de desarrollo local, los proyectos de trabajo comunitario tienen que ser totalmente inclusivos. Tenemos que trabajar con los problemas económicos, con los problemas sociales, pero con los problemas también de los sentimientos, con los problemas espirituales y con los problemas de los valores de las personas. Al finalizar el encuentro, el primer secretario del partido y sus acompañantes recorrieron el barrio de San Isidro, donde visitaron varios lugares de interés social, entre ellos la escuela primaria Fabricio Ojeda, el gimnasio de boxeo Rafael Trejo, una ciudadela donde hoy se realizan obras constructivas, el Centro de Programación e Investigación Audiovisual Tomás Gutiérrez Alea y el Centro Literario Infantil Leonor Pérez, donde conversó con los niños sobre las actividades que allí realizan. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Encuentro Virtual Internacional Fidel, un hombre de ciencia con visión de futuro, tendrá lugar este viernes 13 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Convocado y organizado por la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista de Cuba, estará presidido por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, inaugurará el evento. Este encuentro se desarrolla como parte de los homenajes por el aniversario 95 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Se debatirán temas como el pensamiento visionario de Fidel en el desarrollo científico y biotecnológico cubano y la vocación internacionalista de nuestro pueblo. Serán expuestos también los testimonios de destacados intelectuales estrechamente vinculados al líder cubano, como el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, y los periodistas, escritores y sociólogos Atilio Borón, Ignacio Ramonet y Frei Beto, así como de reconocidos líderes de partidos miembros del Foro de Sao Paulo. El evento se transmitirá en directo a través de los perfiles en redes sociales del Foro de Sao Paulo, el Partido Comunista de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Unión de Jóvenes Comunistas.
Noticias del mundo. Un portavoz de los grupos extremistas talibanes informó este jueves que controlan la ciudad de Kandahar, la segunda más importante de Afganistán y su principal centro de comercio. Durante la última semana, los talibanes se apoderaron de varias ciudades estratégicas, tales como Farah, capital de la provincia homónima, y Puli Kumri, centro administrativo de la región de Baghlan. También tomaron el control de la norteña localidad de Faisabad. Cientos de efectivos del ejército afgano no hicieron resistencia y se rindieron ante el empuje de sus adversarios. Los gobiernos de Alemania y Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos abandonar de inmediato Afganistán por el deterioro de la seguridad. Y representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas, denunciaron la nueva práctica de las autoridades de Estados Unidos de expulsar a los migrantes hacia el sur de México. ACNUR señala que Washington deporta a familias que necesitan protección y las regresa a los riesgos y peligros que las llevaron a emigrar. Por su parte, Estados Unidos esgrime la aplicación de una resolución sobre salud pública relacionada con la pandemia de la COVID-19. La ley coloca a miles de mexicanos, centroamericanos y migrantes de otras nacionalidades en una situación crítica y sin protección de su salud. Vamos con más. Al menos 73 personas murieron este jueves en Argelia durante los incendios forestales que han devastado numerosas zonas al norte del país en medio de la sequía y las altas temperaturas. El primer ministro argelino Aimene Derramane arribó a las zonas de desastre para dar una respuesta rápida. Los incendios se replican en varios estados con costas en el Mediterráneo. Autoridades locales alertan que la mayoría de ellos fueron provocados. Las labores de rescate y lucha contra las llamas ha estado obstaculizada por el difícil acceso y la escasez de agua. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla transmitió sus condolencias a familiares y allegados por la pérdida de vidas humanas y daños materiales. Una base militar de Israel resultó destruida parcialmente este jueves tras un incendio cuyas causas no han sido informadas por el gobierno. Medios de prensa locales afirman que el siniestro cobró fuerza esta madrugada en la base cercana a la frontera con el Líbano y se extendió a zonas aledañas. Este es el tercer incendio de las últimas dos semanas en bases militares israelíes instaladas en los territorios palestinos ocupados. La causa de los siniestros anteriores fue el disparo de cohetes por grupos de la resistencia islámica desde el Líbano. El miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, chequeó el cumplimiento del plan de medidas aprobado para el enfrentamiento a la COVID-19 en La Habana. En la reunión de trabajo, el gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, y las autoridades de salud del territorio detallaron las acciones que se realizan para mejorar la atención médica, entre ellas intensificar la pesquisa, reforzar la atención primaria de salud con estomatólogos y estudiantes de medicina, así como el trabajo de los delegados y los médicos de la familia en el seguimiento al ingreso domiciliario. Fue precisamente este el tema que centró los análisis del encuentro. ¿Por qué inventamos el ingreso domiciliario? Porque nadie está preparado para enfrentar una pandemia como esta. No importa el tamaño del país, no importa lo rico que sea, los primeros que han explotado son las grandes potencias, no importa el dinero que se tenga. Nadie diseñó un sistema de salud para aguantar una pandemia de este tipo. Nadie construyó los hospitales, si no estuvieran vacíos todo el tiempo, solo para pandemia. Entonces, todo el mundo ha ido al ingreso domiciliario. Ingreso domiciliario es ingreso, no es aislamiento. Y un ingreso domiciliario son personas que usted la ingresó en su casa, que lleva una visita diaria del médico, que lleva el medicamento, hay que tomar la presión, hay que tomar la temperatura. Si el paciente no vamos, lo revisamos, lo atendemos, no se le da alta, entonces ni sabe si está de alto o no. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuerte. Dos elementos, la pesquisa y el seguimiento al ingreso en el lugar. El primer ministro cubano se interesó por la distribución de alimentos en La Habana y la estrategia de emplear la libreta de abastecimiento para regularlos, experiencia que ya se extiende a 8 municipios. Antes de concluir, el también miembro del Buró Político recalcó la valía de los galenos cubanos. No solamente su alta profesionalidad, sino esa sensibilidad. Primero,
de meterse donde no se meten otros médicos del mundo. Y después con esa sensibilidad que se atiende el paciente, que se le pregunta. Eso mucha gente lo han dicho, curan el alma, vaya. Curan el alma sin todavía hacer un diagnóstico. Pero nosotros no podemos perder eso. En una pandemia como esta, una de las cosas que más necesitamos es esa sensibilidad. Sí. El camarógrafo José Tuñón y Elizabeth Cánova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Válidas las aclaraciones del primer ministro en un contexto epidemiológico tan complejo. Lo digo porque al cierre de ayer miércoles 11 de agosto, Cuba reportó 8.194 nuevos casos positivos a la COVID-19. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, lamentó el fallecimiento de otras 73 personas como consecuencia de la enfermedad. Cienfuegos, La Habana y Holguín son los territorios con mayor número de contagios diagnosticados en la jornada. En las terapias intensivas del país son atendidos 484 pacientes, 179 en estado crítico y 305 graves. Las autoridades sanitarias insisten cada día en la importancia de cumplir los protocolos orientados para frenar el avance del SARS-CoV-2. Y en ese contexto, Abdiel, con resultados parciales de eficacia, se considera notable el impacto de las vacunas cubanas en los primeros municipios capitalinos que concluyeron el proceso de inmunización. Precisamente el presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma compartió algunos datos del análisis del Ministerio de Salud Pública sobre la efectividad de los inmunógenos cubanos. La comunidad científica continúa evaluando la efectividad de la vacunación cuando en el mundo las vacunas más conocidas reportan ya evidencias de una disminución de su efectividad ante la circulación de la variante Delta. Nosotros tenemos en Cuba en este momento, hasta el 10 de agosto, reportado por el Ministerio de Salud Pública, 2.9 millones de cubanos ya han sido, se han administrado las tres dosis. Y 2.5 millones se han administrado las tres dosis y además ya ha concluido el periodo de 14 días después de la última dosis, que son las personas que se considera que están inmunizados. El presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, doctor Eduardo Martínez, asegura que hoy se puede hablar de un impacto notable en la capital del país en los primeros cuatro municipios que culminaron el proceso de inmunización. De los 2.5 millones de personas que ya mencioné que tienen las tres dosis y han cumplido los 14 días, o sea, solo 21.000 se han enfermado de la COVID-19. Eso es menos del 1%, 0.8%. O sea, que realmente son datos muy alentadores. Si vamos, por ejemplo, a hacer el análisis de la letalidad, de esos 2.5 millones de personas que ya están inmunizadas, han fallecido 99, que lo lamentamos, pero realmente es el 0.003%. O sea, lamentamos por cada cubano que fallece y realmente nos duele, y nos duele incluso una persona vacunada que piensa que ya está protegida. Esta cepa ha provocado este fenómeno que está ocurriendo en el mundo, que está ocurriendo en nuestro país, pero sí existen evidencias importantes de que las vacunas en general y que las vacunas cubanas están protegiendo sobre todo de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad sistémica severa. En poco tiempo, la industria cubana ha roto récord de producción para garantizar una cobertura de vacunas propias contra la COVID-19. Ya hemos entregado al sistema de salud pública más de 14 millones de dosis. Constantemente estamos entregándole cantidades de vacunas al sistema de salud pública. Vamos a llegar muy próximamente a la cifra de 20 millones de dosis fabricadas. Es la mayor cantidad de vacunas que hemos podido hacer en tan poco tiempo, o sea, desde el mes de mayo hasta la fecha. Se está produciendo en este momento de forma masiva, de modo tal que nosotros entre el mes de agosto y el mes de septiembre debemos completar la cantidad de vacunas que hace falta para inmunizar a nuestra población. En el escenario actual de gran complejidad epidemiológica, donde se reitera el llamado a arreciar las medidas de protección y cuidado frente al virus, el análisis de la eficacia y efectividad de los inmunógenos cubanos contra el SARS-CoV-2 deberá completarse a medida que avance la vacunación en cada territorio del país. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La tormenta tropical Fred ha estado en el centro de atención de nuestro pueblo desde hace varios días y hoy en mayor medida por su desplazamiento sobre la costa norte del oriente cubano. Para conocer detalles sobre su comportamiento, nuestra señal va hasta el centro de pronósticos del Instituto de Meteorología. Allí se encuentra lista la máster en ciencias Ginelis Bermúdez con toda la información actualizada. Muy buenas noches para ti, Ginelis, bienvenida. Gracias, Lady Mari, y tengan todos muy buenas noches. Quiero comenzar recordando que hoy es un día histórico para los trabajadores del Instituto de Meteorología, porque un 12 de agosto del año 2014, en horas de la medianoche, tuvimos la visita de nuestro líder histórico de la Revolución Cubana en víspera de su cumpleaños, porque Cuba estaba siendo afectada por un huracán. Me refiero al huracán Charles, que afectó a Cuba de 12 para 13 de agosto del año 2014. Un huracán categoría 3 que cruzó por las provincias de la antigua Habana y la ciudad de La Habana, con vientos máximos sostenidos de 180 kilómetros por hora y hubo rachas hasta de 215 kilómetros por hora. Y hoy, 17 años después, por un grupo de jóvenes formados por la Revolución Cubana y liderados por grandes especialistas de la meteorología como la doctora Cecilia González y el doctor José Rubiera, pues estamos aquí para brindarles a ustedes todas las informaciones sobre lo que acontece con la futura evolución y trayectoria de la depresión tropical Fred. Un sistema que se ha mantenido con poco cambio en organización e intensidad, cruzando por los mares al norte de la región oriental del país, en un área donde las condiciones oceánicas se mantienen favorables para su desarrollo. Para una ligera intensificación se mantienen temperaturas superficiales del mar superior a los 29-30 grados Celsius. Sin embargo, en esta área hay un entorno desfavorable en los niveles superiores de la atmósfera. Recuerden que no solo depende de la temperatura del mar la intensificación de un ciclón tropical, ya lo hemos reiterado en otras ocasiones aquí en estas mismas emisiones de la televisión cubana, también se mantiene la vigilancia sobre este sistema, por lo tanto los fuertes vientos del suroeste en los niveles altos de la atmósfera fracturan toda la estructura del sistema en toda su vertical, desde las capas bajas hasta las capas superiores de la atmósfera. Un centro de circulación que se aprecia muy pobremente definido al norte de la provincia de Holguín, y observen área de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que continúan incrementándose alejadas del centro de circulación sobre las Bahamas, todavía influyen sobre República Dominicana, Haití, y ya hay áreas de lluvias fuertes que han comenzado a influir desde la tarde de hoy en las provincias de la región oriental. Sobre todo en zonas montañosas ha estado lloviendo fuerte, también en Baracoa se reportan acumulados de 54 milímetros de precipitaciones, se reportan vientos sostenidos en Baracoa de 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Este sistema en las próximas horas, ¿qué sucederá? Pues primeramente vamos a ver los datos de las 8 de la noche. Un avión de reconocimiento investigó el área y relocalizó el centro un poco más hacia el norte, en los 21.3 grados de latitud norte y los 75.0 grados de longitud oeste. Posición esta que lo sitúa ahora a unos 65 kilómetros al este-nordeste de Punta Lucrecia en Holguín y a unos 165 kilómetros al este de Puerto Padre en Las Tunas. Mantiene sus vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas superiores y su presión central ahora es de 1012 hectopascal, pero se mueve algo más lento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora, y este es un elemento que hay que tener en consideración porque pudiera en las próximas horas acoplarse mejor, adaptarse mejor al ambiente, pudiera la cizalladura en la altura, los vientos en la altura fuerte ir disminuyendo gradualmente y pudiera ganar ligeramente, solo ligeramente en organización e intensidad, pudiera también alcanzar la categoría de tormenta tropical, pero en su límite inferior, y lo haría ya alejado del territorio nacional, alejado de las costas del territorio nacional. Vamos a ver qué sucederá en las próximas horas con este sistema. Pues en las próximas horas continuará moviéndose con un rumbo próximo al oeste-noroeste, cruzando en horas de la noche de hoy por la costa norte de la región oriental y ya en la madrugada y mañana viernes por la costa norte, pero bien alejado ya de la costa norte de la región central, para ir girando gradualmente más hacia el noroeste sobre el estrecho de la Florida, donde ahí sí las condiciones pudieran ser algo más favorables
para su desarrollo. Como les decía, ya algún desarrollo de ese sistema sería algo más alejado del territorio nacional. A medida que el sistema continúe moviéndose hacia el oeste-noroeste, las áreas de chubascos y lluvias externas que van a ir influyendo y están alejadas del centro de circulación, algunas comienzan a regenerarse, otras comienzan a disminuir, porque es un sistema, como hemos dicho, que se mantiene desorganizado, pues van a ir influyendo en todo el territorio nacional. En un acumulado de 24 horas, esto es un modelo de pronóstico desarrollado por el Centro de Física de la Atmósfera, se puede apreciar con acumulados en 72 horas cómo hay lluvias en todo el territorio nacional, tonalidades verdes que son de lluvias entre 30 a 40 milímetros de precipitaciones, pero a medida que el sistema continúe alejándose y moviéndose algo más en el noreste, las faltas externas del sistema, bandas de alimentación en el flujo del suroeste también van a generar chubascos y lluvias en las bandas externas del sistema sobre la región occidental, sobre la región central. Va a haber lluvia fuerte hoy en horas de la madrugada, durante la mañana, en la porción sur de la región oriental, sobre todo en zonas montañosas, también en la costa norte de la región central y en zonas montañosas del centro y también para el occidente del país. En un periodo de 72 horas se pronostica lluvia fuerte, localmente intensa, con acumulado entre 60 a 100 milímetros de precipitaciones, incluso pueden haber valores superiores. Por lo tanto, para las próximas horas continuarán las lluvias en la región oriental, fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas, y desde la noche ya ir extendiéndose gradualmente a la región central a medida que el sistema continúe moviéndose un poco más hacia el noroeste. Las marejadas se mantendrán en la costa norte de la región oriental con acumulaciones de agua en zonas bajas de la costa norte de este litoral que se irán extendiendo gradualmente a la costa norte de la región central del país. En resumen, ya usted sabe, se mantienen las condiciones con poco cambio relacionado a la depresión tropical Fred, continúa moviéndose ahora lentamente hacia el noroeste, sus áreas de chubascos, lluvias externas alejadas del centro de circulación comenzarán a influir de manera gradual en todo el país, ya influyen sobre la región oriental y, como le decía, lluvias fuertes y localmente intensa en esta área. En resumen, hasta aquí la información meteorológica. Nosotros nos mantendremos informados durante todo este tiempo en el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología para que usted obtenga todas las informaciones sobre la futura evolución y trayectoria de esta depresión tropical. Gracias, Ginelis, por este contacto. Efectivamente, estaremos atentos a la posible evolución y trayectoria de la depresión tropical, Fred. Ahora nos vamos al apasionante mundo de los deportes. Está listo con nosotros el periodista Andy Luis Leal. Muy buenas noches, Andy. Gracias, Lady. Buenas noches. Actualidad deportiva en el Estelar. Y luego de un inicio lento de temporada en el béisbol japonés debido a las lesiones, el cubano Alfredo Despain regresa al line-up de los Halcones de SoftBank este viernes cuando reinicien las Grandes Ligas. Con él y el resto de los cubanos del equipo campeón, conversó nuestro compañero Héctor Villar. Muchísimas gracias, Andy. En exclusiva para el sistema informativo de la televisión cubana, es lo que a usted le gusta, la pelota desde Fukuoka. Reinicia el campeonato de Grandes Ligas del béisbol japonés y aquí tengo a tres estelares cubanos que han brillado y de qué manera, cuatro veces consecutivas campeones de esta liga: Alfredo Despain, Yurisbel Gracial y Liván Moinelo. Uno de ustedes va a jugar solamente, Despain, mañana con los Halcones. Sí, nada, un saludo para todo el pueblo de Cuba y nada, sí, mañana empiezo a jugar con el equipo. Ya estoy recuperado al 100% y espero que ayudar al equipo en todo lo que pueda y avanzar al playoff final para llevarnos la quinta corona, que es lo que más quiero. ¿Cómo está, Gracial? Bueno, un saludo grande al pueblo de Cuba y a la familia fundamentalmente. Ah, mi estado de salud va mejorando gracias a Dios. La lesión me voy sintiendo mucho mejor. No doy un pronóstico cuándo empezar, pero sí lo más pronto posible estaré en el campo dando el apoyo al equipo SoftBank. Liván Moinelo, noticia que no vas a estar con el equipo porque tienes una lesión en tu muñeca. Nada, un saludo al pueblo de Cuba primeramente. Nada, una lesión muy leve, nada. Pienso estar recuperado muy pronto para incorporarme al equipo. Despain, por supuesto, que usted pone las palabras finales de este contacto en exclusiva para el noticiero nacional de la televisión cubana. Bueno, darte las gracias por estar aquí con nosotros aquí en Fukuoka, en la casa de nosotros, venir acá hacer una entrevista y nada, decirle al pueblo de Cuba que se cuiden y que todo cada cual en su casa y que tomen todas las medidas porque, bueno, para controlar lo que es la pandemia. Éxito para ti mañana y para ustedes en la recuperación, lo que a usted le gusta, la pelota exclusiva desde Fukuoka con estos tres estelares aquí porque reinicia
el béisbol en Japón y nosotros, por supuesto, seguimos con el sistema informativo de la televisión cubana y el noticiero estelar. Adelante, Andy. Muchas gracias, Héctor. Estaremos atentos a sus actuaciones en esta segunda mitad de temporada y te esperamos con más de esta cobertura a los jugadores cubanos en Japón. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones en la emisión estelar. Víspera del aniversario 95 del natalicio del comandante en jefe, la Casa del Alba Cultural de La Habana acogió la presentación del libro El pensamiento estratégico de Fidel Castro Ruz, Valor y Vigencia. A la actividad asistieron el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, y el héroe de la República de Cuba, Ulises Rosales del Toro. Esta colección de artículos de 14 investigadores y profesores se acerca a elementos sustantivos en el devenir histórico de la revolución como la unidad. La unidad revolucionaria, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se dio el proceso de construirla? Mediante el diálogo, mediante el compartir sacrificio, mediante el debate de ideas para buscar la mejor solución. Sin vanidades, con humildad, con visión de país, como plantea insistentemente Díaz-Canel. Desde una concepción profundamente humanista, el liderazgo estratégico de Fidel y magisterio político constituyen sustento de un proyecto social genuino, apegado a las demandas y las aspiraciones del pueblo. Fidel nos coloca ante un cuerpo de ideas, pero sobre todo ante un cuerpo de comportamientos, con una determinante ética fundamental para poder decir hacia dónde va el socialismo en sus modalidades específicas cubanas. El volumen El pensamiento estratégico de Fidel Castro, Valor y Vigencia aborda con creatividad y en un contexto de urgencias sociales la lógica de la visión fidelista de política exterior y la concepción de defensa de la obra común. No habría sido un 95 aniversario igual para festejar el natalicio de Fidel si no hubiera visto la luz este libro, que se aproxima al pensamiento, nada más y nada menos que al pensamiento estratégico de Fidel, y lo hace desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista de Fidel economista, del Fidel ecológico, del Fidel humanista, del Fidel pedagogo. Para los autores del texto, el pensamiento previsor del comandante en jefe está anclado al análisis dialéctico de la realidad y transversaliza la visión democrática de una Cuba que se refunda en los principios de soberanía y justicia social. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Artistas escénicos realizaron un homenaje al líder histórico de la revolución en el emblemático Teatro Nacional de Cuba. El encuentro fue presidido por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y en él fueron condecoradas varias personalidades. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, resaltó momentos de la rica historia del Teatro Nacional, donde se iniciaron movimientos socioculturales por iniciativa de Fidel. El también presidente del Consejo de las Artes Escénicas hizo el elogio de los condecorados. Eduardo Valdés con la orden Juan Marinelo, Amada Morado, Diana Rosa Suárez y Carlos Padrón con la medalla Alejo Carpentier. Y Osvaldo Rojas, Juan Carlos Moreno y Marilín Garvey con la distinción por la cultura nacional. En nombre de todos, Carlos Padrón ratificó el compromiso con Fidel y la revolución. Homenaje al líder desde la acción del arte y la cultura estuvieron en las palabras centrales pronunciadas por la directora del Teatro Nacional, Nereida López. El 25 de noviembre de 2016, Fidel Castro Ruz, el comandante en jefe de la revolución cubana, dejó de respirar. Nuestros enemigos imaginaron que había llegado la hora. Cuando Cuba conoció de la partida física de su líder, en medio del luto, la tristeza y el dolor, entre todas las consignas necesarias, apareció la frase imprescindible, el grito de yo soy Fidel. Loli Esteves,
Sistema Informativo. La presentación del documental Profeta del Amanecer de Omelio Borroto tuvo lugar este jueves en la Biblioteca Nacional José Martí. Asistieron el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Roberto Montesinos, el jefe de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental, Alberto Alvariño Atienzar, y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote. Fidel está presente cotidianamente. Eso aseguró el realizador Omelio Borroto en la presentación del documental Profeta del Amanecer. El también guionista destacó que creció viendo a Fidel Castro, a la vez que enfatizó que el líder histórico de la Revolución Cubana marcó un rumbo inacabable. El material cuenta con entrevistados como el escritor Abel Prieto, la periodista Rosa Miriam Elizalde y el doctor Agustín Laje, entre otros, que conocieron de cerca a Fidel Castro. Todos coincidieron en el interés del líder cubano por dominar el conocimiento de cara al progreso de Cuba. Fidel y la ciencia, Fidel y la cultura, son esencias en este documental de Mundo Latino. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las redes sociales del Ministerio de Cultura estrenaron hoy El Diamante, videoclip realizado por David Blanco junto a destacados artistas del panorama musical cubano. El audiovisual forma parte de las iniciativas para llevar el arte a las comunidades. Así finalizan las notas culturales. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Esther. Y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz fue uno de los más preclaros exponentes del pensamiento militar cubano. La defensa de la paz y su concepción de guerra de todo el pueblo son fundamentos de la doctrina militar cubana. Siempre supo Fidel que todo era posible con el pueblo defendiendo ideas justas. Esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. En esa relación está la esencia de su pensamiento político-militar, presente en el Moncada, en el Granma, en la Sierra. Tomó de la experiencia mambisa lo imprescindible de la unidad, el no dejarse sorprender y jamás de rodillas frente al enemigo. Al triunfar en el 59 disolvió las viejas estructuras militares manchadas de sangre y creó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con el comandante Raúl Castro al frente. Poco después nacería el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y el orden interior. Un pensamiento militar que consideró imprescindible para la defensa la formación de las milicias nacionales revolucionarias y las milicias de tropas territoriales. Las llamó fuerza extraordinaria que multiplicaría la capacidad combativa de las FARC, respaldadas además por las brigadas de producción y defensa. Tomaba así fuerza su concepto de guerra de todo el pueblo, resultado de la evolución de su pensamiento militar. Sus grandes dotes como estratega las demostró durante la crisis de octubre, en Girón y en la conducción de la guerra en África, donde las tropas cubanas contribuyeron a la liberación de varios países y a la muerte del apartheid. Hoy la esencia de su pensamiento militar acompaña al país con nuevas generaciones de combatientes, preparándose siempre en defensa de la paz y compartiendo con el pueblo los tiempos difíciles. Frente al imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, aquí estamos, a 90 millas de esa potencia. Cuba está cometiendo y continuará cometiendo, no lo dude nadie, el pecado de existir. Perdurará el pensamiento militar de Fidel, porque esa extraordinaria fortaleza nació del corazón del pueblo. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hermosa manera de seguir recordando a Fidel. Y al cierre de nuestra emisión le informamos que el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó esta tarde con un grupo de mujeres como parte de los intercambios que sostiene el mandatario con diversos sectores de la sociedad. Asistieron al encuentro los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros, y Teresa Marellevo Hue, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.
En este hermoso escenario del patio de la sede de la Federación de Mujeres Cubanas en La Habana, una representación de mujeres de diversos sectores tuvieron la oportunidad este jueves de hablar al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sobre sus sueños, sus retos cotidianos, sus demandas y el aporte que todavía pueden hacer a la economía y la sociedad a pesar de estos duros tiempos de pandemia y de guerra mediática. Nosotros tenemos que trabajar en un primer lugar en la parte económica, buscar la prosperidad de nuestro pueblo. Y para eso tenemos que hacer lo que sea necesario sin bajar la guardia, sin entregar la soberanía de Cuba. Pero sí tenemos que buscar la prosperidad. En la comunidad hay que poner todo el empeño, afirmó esta joven estudiante, quien mostró experiencias de cómo llevar a los barrios el programa de adelanto de la mujer aprobado por el Consejo de Ministros. Adentrarnos en las comunidades más complejas desde el punto de vista social. Ahí también se están detectando problemas. Madres jóvenes, menores de edad, que tienen uno, ¿no?, varios hijos, y la situación económica y social también viven en núcleos muy grandes y eso les representa un problema. Madres que tienen edad laboral, pero que no pueden trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños. Ya eso con el gobierno de Marianao se está gestionando, las plazas de los círculos según la edad que tengan los niños, ese tipo de cosas se están gestionando, pero lo principal es detectar el problema y ver dónde podemos ayudar. La documentalista Lisette Vila del proyecto Palomas se refirió a una solicitud de los creadores audiovisuales para que sus obras tengan mejor promoción. En este espacio, la cineasta Marilyn Solaya habló de cómo llevar los mejores valores a nuestros hijos ante los retos sociales y económicos y la manera en que tenemos que contar nuestras historias con diversidad de matices, las verdades de la revolución. Esta taxista, que traslada diariamente a personal médico y miembros de la comunidad, llamó a colocar contenidos en las redes sociales con las razones que le asisten a Cuba. Y la jefa de la policía en La Habana Vieja insiste en la fuerza de la prevención. No nos podemos contemplar con procesar menores, no nos podemos contemplar con procesar acusados, con procesar personas que cometen delitos, sino nuestra razón de ser es trabajar en la prevención. Y es una de las tareas que hemos hecho de conjunto con la organización en cada uno de los lugares y en las comunidades. Pero tenemos que fortalecer aún más eso, presidente. Las mujeres en el sector científico constituyen más del 60% de sus trabajadores. También presentaron aquí sus demandas en la voz de la doctora Dagmar García, integrante del proyecto de vacunas soberana. Una es el tema círculos infantiles y otro es el tema cuidado de los adultos mayores. Ahí nosotros estamos teniendo serias dificultades. La realidad que yo vivo como cuadro de dirección es que mis trabajadoras demoran 3 o 4 meses después que el niño les llega al año de vida para lograr reincorporarse al trabajo. Y el otro elemento que yo pienso que está en las políticas de gobierno, que nosotros tenemos que ver cómo lo potenciamos más por el envejecimiento poblacional que tenemos, es el cuidado de nuestros adultos mayores. En nombre de las personas trans, Malú Cano expresó la satisfacción por este encuentro y todo lo que se puede hacer para apoyar a su comunidad. Teníamos muchas dificultades y CNC nos abrió las puertas el Ministerio de Salud Pública, y ya llevamos 20 años, fíjate, siendo promotoras, facilitadoras, activistas, fíjate, por los derechos sexuales, activistas por la salud en este país, además apoyando a toda la promoción y prevención de las ITS y VIH-SIDA conjuntamente con el programa de prevención de VIH. Hemos estado ahí en todas las batallas. La filóloga Teresa de Jesús insistió en que todavía persisten prejuicios en torno a la orientación sexual y cómo abordar el tema dentro de la familia. Porque si hay una cosa que atenta contra los derechos de los seres humanos y la dignidad de los seres humanos son los prejuicios. Y los muchachos nacen sin prejuicios. El prejuicio es como un saco que se le pone al niño y se va llenando de toda aquella cosa negativa, terrible, que al final lo va a hacer racista, homofóbico, lesbofóbico, lo va a hacer una persona incapaz de tener empatía humana. La sobrevivencia de las familias cubanas en estos difíciles tiempos ha tenido en las mujeres la fuerza y el empuje para salir adelante, ratificó la profesora Clotilde Proveyer. Y la sobrevivencia de la sociedad no solo es lo que aportamos cada una de nosotras en la trinchera que nos toca, de la ciencia, del trabajo, de la educación, sino además en la retaguardia de los cuidados, de la vida cotidiana de este país que es sumamente difícil. Y las mujeres cubanas somos artesanas
de la cotidianidad en este país. Con toda la pasión de una mujer que tuvo la oportunidad de intercambiar con Fidel en diversas ocasiones, desde el nacimiento de su comunidad, Iliana Macías, vecina de La Guinera en La Habana, conversó con el presidente Díaz-Canel y propuso soluciones ante las demandas de su barrio. Me voy a morir aquí trabajando con la revolución, pero ayudando a mi barrio, trabajando con mi barrio. Y tenemos que lograr que Díaz-Canel no se sienta solo. Porque todo el mundo hablaba muy bonito, pero no es de la boca para afuera, en el corazón bien adentro. Díaz-Canel reflexionó junto a las mujeres todos los programas en los que hoy trabaja el país y las políticas sociales para llegar cada vez más a las personas vulnerables. Fidel hablaba mucho del tema, él le decía los eslabones perdidos, porque una familia es disfuncional y cómo hacemos que una familia disfuncional deje de ser disfuncional. Entonces yo creo que tenemos que detenernos en todas esas causas para ver cómo con políticas públicas, con políticas sociales, con el rescate de programas que tuvimos en otro momento, en otra dimensión, podemos ir paliando y atenuando esas condiciones. Tenemos que ir con un razonamiento inteligente y movilizador, a que no haya ningún joven ni ningún niño que esté desvinculado del estudio y del trabajo. Todas esas potencialidades de experiencia que ustedes tienen en el trabajo comunitario, en el trabajo social, en proyectos que hay para las mujeres, en las mismas casas de orientación, todos los programas que ustedes han participado para el enfrentamiento al consumo de droga, la atención a familias, todas las experiencias que había en la época de Vilma. Después vinieron los programas que Fidel desarrolló en la batalla de ideas. Yo creo que a todo eso tenemos, contemporaneizándolo, actualizándolo, tenemos que regresar a muchas de esas cosas, incluso de una manera.